Largaron el clásico Fundación Equina Argentina, Copa Carrera de las Estrellas. Sale en lucha, trata de hacer la delantera por el centro de la pista el número 5. Butzelo, por dentro viene avanzando la número 3. Recuequita, más adentro el número 2, Saerogi. En el cuarto lugar lo hace por el lado interior de la pista el número 1, Minchito. Abierto viene avanzando el 9, Payador. De este viene apareciendo el 10, Sainzón. Por dentro lo hace el número 7, Longnelo. Van a abandonar ya la recta del frente como puntera número 3. Recuequita marca el camino, pequeña ventaja sobre el 5, Butzelo. En la tercera colocación viene avanzando por fuera el número 13, Camparino. En el cuarto lugar por dentro el número 2, Aeroy. A su costado interior el 10, Sainzón. Más atrás hace el número 7, Longnelo. Por fuera el 6, Grubin. Este corre apareado con el número 9, Payador. Van a enfrentar el poste que demarcan los 600 metros. Y como puntero el 5, Butzelo. Mantiene ventaja sobre el número 2, Aeroy. Abierto el 13, Camparino. Más atrás lo hace el número 10, Sainzón. Los competidores del clásico Fundación Equina Argentina Copa Carrera de las Estrellas hacen su ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron estos instantes con lucha la delantera. Podrán entre los dos, Aeroji. A su costa exterior el 5, Butzelo. Más atrás lo hace el número 10, Sainzón. Y en larga atropellada lo hace desde el fondo el número 9, Payador. 150 metros de la prueba. Y hay lucha la delantera por el centro. A pista el 10, Sainzón. Abierto el 9, Payador. Por dentro el 5, Butzelo. Pocos metros para el disco. Conducido por Rubén Oscar Camos. Se impone el 10, Sainzón. Clara ventaja y cruzaron el disco.